Orto Family Center, Punta Mita, Reyes Huerta, presenta Contextos Noticias. Amigos de Contextos, muy buenos días. Gracias por iniciar este martes con nosotros. Y también pues el inicio de este día para que usted esté bien informado y también para las personas que nos han estado preguntando acerca de estos datos sobre la convocatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En un principio, hace algunos días, se había comentado que se iba a clausurar esta convocatoria, pero no. Por eso es que también le tenemos información al respecto, la cual es muy importante para quienes estén aspirando a poder entrar a las preparatorias o también a alguna de las licenciaturas o ingenierías con las que cuenta esta Benemérita Universidad. Pero bueno, pues al respecto ya le estaremos comentando acerca de cuáles son los lineamientos y que, por cierto, pues hoy se tendrá que iniciar con este tema porque pues también es un inicio el que se le está realizando. Y parte precisamente de este tema es para recordarles que esta convocatoria de admisión de la UAP se publica en los primeros días de febrero, pero la máxima casa de estudios realizó esta determinación por aquellos días de la publicación que se realizaría en la segunda quincena del mismo mes. Posteriormente, el 24 de febrero, ocurrió el asesinato de 3 estudiantes universitarios, que recordará usted que por eso se hizo esta marcha y todas las actividades estudiantiles que se llevaron a cabo. Y tras estos hechos, la Benemérita señaló que la publicación de la convocatoria se realizaría una vez que las actividades en todas las oficinas y unidades académicas de la universidad se retomaran con normalidad. Es decir, este día, bueno, pues ya por la tarde vamos a estar esperando esta convocatoria que sea lanzada, se espera que sea alrededor del mediodía, y bueno, pues por eso es también importante que usted lo sepa. Iniciamos ya con las notas informativas que le tenemos preparados. Iniciamos con este primer caso, que ayer nosotros fuimos el primer medio que le estábamos informando sobre esto que está ocurriendo aquí en el municipio y que, bueno, las autoridades, tanto estatales como municipales, lo mantenían prácticamente oculto. El primer caso de COVID-19 en el municipio, ¿cómo es que se originó y qué fue lo que pasó? Bueno, aquí le tenemos esta información. Esta mañana, el secretario de Salud del Gobierno del Estado anunció de manera oficial la presencia de una persona contagiada de coronavirus COVID-19 en el municipio. De acuerdo con los informes obtenidos por el gobierno municipal, el afectado es un hombre originario de Atlixco que vino a visitar a su familia desde los Estados Unidos, donde radica actualmente. Después de 10 días de su llegada, comenzó a sentirse enfermo y acudió a los servicios de salud, quienes confirmaron que padece la enfermedad. El ayuntamiento de Atlixco refrenda su compromiso de continuar con la sanitización de colonias, comunidades y juntas auxiliares de manera periódica, así como en los lugares de mayor tránsito. También continuará el trabajo en los módulos de contingencia sanitaria hasta que la fase 3 sea formalmente declarada, en cuyo caso se tomarán nuevas medidas. Sin embargo, hacemos un llamado especial a la población atlixquense a seguir con mayor compromiso las siguientes recomendaciones para evitar la transmisión masiva del virus. Permanecer en casa a menos que sea absolutamente necesario. El riesgo de contagio
contagio es mucho menor, reduciendo al mínimo las salidas. Limitar las salidas para compras a un solo día a la semana. Lava todo lo que compras inmediatamente después de llegar. Las compras deberán recaer en una sola persona. Evita llevar niños y ancianos contigo. Asignar una muda de ropa y calzado exclusivo para salir a la calle. Estos deberán ser retirados inmediatamente llegando a casa, preferentemente en la entrada y cambiando por otros limpios. El lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial es una medida imprescindible. En caso de enfermedad de las vías respiratorias, usar cubrebocas. No saludar de mano ni de beso, evitar el contacto físico y mantener al menos 1.5 metros de distancia entre personas. En caso de detectar la aparición de los síntomas, no salir. El afectado y sus familiares deberán permanecer en casa y llamar inmediatamente al 01800-004480 o al 911. En caso de recibir visitas del exterior del municipio, en especial aquellas provenientes del extranjero o de otros estados, exhortarlas a permanecer dentro de la casa los primeros 14 días. Esto para dar tiempo a la enfermedad de manifestarse en caso de que la persona sea portadora del virus. El cuidado y la precaución son tarea y responsabilidad de todos. Si seguimos estas medidas, podremos disminuir significativamente las probabilidades de contagio en nuestro municipio. Contextos Noticias. Bueno, en esta parte donde señala el comunicado, que de acuerdo con los informes obtenidos por el gobierno municipal, el afectado es un hombre originario de Atlixco que vino a visitar a su familia desde los Estados Unidos. Nos llama mucho la atención porque entonces los filtros o los presuntos filtros que se encuentran en los aeropuertos, en algunos países, pues parece que no cuentan, porque este no es el primer caso que se da de manera similar. También hay 4 casos que se han presentado en la Mixteca Poblana, al menos en Izúcar de Matamoros, y también de igual manera se trata de personas que estaban en Estados Unidos y que regresaron a sus países de origen, y es ahí en donde surge la pregunta, ¿y dónde están estos filtros que supuestamente iban a evitar la entrada de personas contagiadas a nuestro país? Y que además, pues quienes están en esta momento tan susceptible, no tengan un poco de conciencia de poder cuidarse una vez que llegan a estos lugares de origen. Porque si bien es cierto que bien pudieron haberse contagiado en el trayecto y que ellos no lo sabían, también es cierto que la probabilidad es muy alta y que por lo tanto, pues por lo menos deberían de estar en casa 40 días para evitar la propagación de un posible virus. Pero bueno, pues es esta enfermedad y este virus el que está provocando ahora que en Puebla el número de contagiados vaya creciendo, y en el caso del municipio de Atlixco también empeora la salud de este masculino porque tiene un cáncer de próstata, y bueno, pues esto es más peligroso para su salud y obviamente pues para las personas que están ahí cerca o que estuvieron cerca de esta persona, pues también tendrán que estar en cuarentena y guardar también el aislamiento. Ojalá y sí de verdad lo hagan y lo lleven a cabo. ¿Por qué? Nos preguntan también por qué no se dan más datos, y eso hay que recalcarlo, por qué no se dan más datos con respecto a la persona que está contagiada. En primera, también por ley existe una secrecía del parte de los datos y de los médicos que manejan esta información, y en segundo lugar porque desafortunadamente no sabemos cómo pueda actuar también algunas personas en torno a este tema, y en otros lugares, en otros países y en otros estados se ha visto la presencia del bullying, incluso tanto el bullying cibernético como a la familia, y pues no queremos tampoco caer en este tipo de casos, al menos aquí en el municipio. Y bueno, también continuando con estos temas referentes precisamente al coronavirus, bueno, pues las unidades deportivas van a permanecer cerradas. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque sabemos que hay algunas ligas deportivas que están insistiendo en permanecer, en seguir haciendo ejercicio y continuar con esta actividad, pero por el momento no es recomendable. Con la finalidad de cuidar la salud de los atlixquenses y a los usuarios de las instalaciones de las distintas unidades deportivas que se ubican en el municipio, estas se encuentran cerradas para todo público. Dicho anuncio se emitió el pasado 25 de marzo, en donde se puede apreciar que el gobierno municipal, atendiendo la instrucción del estado que señala a los presidentes municipales tomar las medidas necesarias para evitar el contagio entre los atlixquenses, por lo que a partir del pasado 25 de marzo y hasta el 20 de abril, las unidades deportivas municipales
vecinales La Alfonsina, Carolina y Norte permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Este comunicado se emite en estos lugares para evitar la propagación del virus COVID-19 ante una inminente aglomeración de personas que visitan estos espacios deportivos. Aunque se señala que solo es una medida precautoria, las instalaciones se encuentran ya cerradas para todo público. Es así como el Ayuntamiento de Atlixco continúa con acciones precautorias con la finalidad de frenar cualquier brote del virus en el municipio. Cabe señalar que al cerrar estos puntos de deporte, sin duda los negocios ubicados alrededor de ellos son los que más pierden, al no tener ventas como habitualmente lo hacían, quienes esperan que el gobierno municipal los apoye para evitar cerrar y al mismo tiempo prevenir que las tienditas en el municipio desaparezcan ante la pandemia del virus COVID-19. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Bueno, también hay algunas áreas que por parte del ayuntamiento van a seguir laborando, al menos hasta ahorita no se ha dado otra recomendación, pero también por parte del gobierno del estado hay algunas otras áreas, por ejemplo, la Casa de Justicia, es ahí en donde se brinda, o al menos se intenta brindar todo este servicio en cuanto a la justicia se refiere, y bueno, pues es importante también conocer cuáles serán las actividades que se van a realizar en torno a este tema, porque pues independientemente de que esté o no la contingencia, muchas veces luego no quieren tomar o levantar las denuncias de las personas, pero bueno, pues en esta ocasión nos acercamos a la Casa de Justicia del municipio para saber cuál será el protocolo a seguir. La Casa de Justicia en la ciudad de Atlixco se mantendrá cerrada como habitualmente trabajaba, ya que a partir del pasado 19 de marzo y hasta el próximo 20 de abril solo contará con personal que cubrirá guardias. Así lo dio a conocer las autoridades de Casa de Justicia de Atlixco, donde señala que únicamente se atenderán cuestiones urgentes de plazo constitucional y las relacionadas con la libertad personal. De este modo, la justicia de Atlixco no descansa, sin embargo mantendrá un filtro para que los casos urgentes sigan siendo atendidos. Con la leyenda no se interrumpe la impartición de justicia en el estado, ya que habrá guardias establecidas por casos urgentes que marca la ley, es como se informa a quienes acuden a las instalaciones de Casa de Justicia. El comunicado señala que de acuerdo a los lineamientos que el gobierno estatal decretó con el fin de evitar contagios del COVID-19. Si usted es uno de los usuarios de los servicios del Poder Judicial del Estado de Puebla, recuerde que las instalaciones de Casa de Justicia del municipio cuentan con un plan de contingencia para garantizar la salud de los usuarios y personal que labora en ellos. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Bueno, la colonia Maximino Vila Camacho cuenta con una calle muy peculiar por su diseño. Vamos a conocerla, algunos de estos rincones interesantes del municipio. En la colonia Maximino Ávila Camacho, las calles poco a poco se modernizan por la intervención de las autoridades. Es el caso de la calle Río Papaloapan, que durante varias administraciones simplemente fue olvidada. A pesar de que alrededor de 8 familias necesitaban esta modernización para poder ingresar a sus casas de un modo más rápido y seguro, fue hasta hace un poco más de 30 días que terminó la obra que esperaron por años. Caracterizada por calles muy empinadas, esta colonia presenta un avance significativo en la urbanización de sus principales avenidas, pero el caso de estas pequeñas calles habían quedado atrapadas en el tiempo por muchos años. La nueva calle no solo beneficia a los que viven en el lugar, sino que también la colonia ahora cuenta con un lugar atractivo al tener un diseño muy particular y sobre todo seguro al ser más fácil cruzar dicha vía. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. El tema del COVID-19 y bueno, pues en esta mañana le vamos a comentar acerca de esta nota informativa. Usted sabía que la Mixteca Poblana es prácticamente la región que tiene más casos de COVID. Estamos hablando de que hasta el día de ayer se registran 10 casos de coronavirus. Y es que a pesar de todo esto, de verdad no están tomando ninguna medida. Le estaba comentando que se está presentando la llegada de muchos migrantes a sus lugares de origen, sobre todo porque pues era una fecha que ellos de por sí ocupaban para venir y pues realizar o participar en algunas celebraciones eucarísticas o de tradición, por ejemplo los engrillados, por ejemplo
en la zona de la Mixteca, que también se realizan peregrinaciones. Muchos de ellos vuelven a sus lugares de origen para poder participar. Y bueno, pues ahora que no se están celebrando, se quedan en casa, o muchos pues aprovechan para poder visitar a sus seres queridos. Bueno, pues esto está provocando que el virus se propague con mayor facilidad, y aquí le tenemos esta información. Al menos 10 casos de COVID-19 existen en la Mixteca poblana, siendo el primer lugar con más casos de todos los que se presentan en otras regiones del estado. Eso tras las declaraciones del secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, durante la rueda de prensa de esta mañana 30 de marzo de 2020. En este acto, el secretario desglosó los casos, siendo Izúcar de Matamoros el que más tiene con 4, de ahí Chietla con 2, Tlapanalá 1, Tulcingo del Valle 1, Chihuitzingo 1 y 1 en Guerrero, en donde hay mucha cercanía con la zona de la Mixteca. A pesar de ello, las acciones para que la gente permanezca en casa son casi nulas por parte de la misma sociedad, así como de los presidentes municipales, ya que continúan realizando sus actividades normales, desde los mercados hasta las actividades de comercio local como bares. En el CESA de Izúcar de Matamoros se encuentra una persona hospitalizada con COVID-19. Los otros infectados están en hospitales de Cholula. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses. Vamos a hacer una primera pausa y al regresar, bueno, le tendremos una importante entrevista, no le mueva. Al menos 10 casos de COVID-19 existen en la Mixteca poblana. ¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Restaurante La Casa de la Abuela. Conoce el mejor sazón de Atlixco, con una gran variedad de sabores: chilaquiles, omelets, enchiladas, tacos de la abuela, costillas en salsa negra. Todo al mejor sazón, aquí en La Casa de la Abuela. De lunes a domingo, a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Hidalgo 303, Restaurante La Casa de la Abuela. Desde 1962, tradicional y referente de la localidad. Innovación de sabores, más de 60 sabores diferentes de helados y paletas. Sabores completamente tradicionales de Atlixco, leche quemada y aguacate. Todos nuestros productos son 100% naturales y artesanales. Y recuerda, siempre tratando de tener un sabor para cada gusto. Dirección, Portal Hidalgo Interior 2, segunda sucursal, Centro Comercial La Moraleda. Lomas de Angelópolis, Sonata y Sonata Market. Teléfono 222-616-8538. Punta Mita, Buffet Mar y Tierra, te invita a disfrutar de esta Semana Santa de nuestros exquisitos platillos, como cócteles, aguachiles, ceviches, paella de mariscos, camarones a la diabla. Recuerda que los fines de semana contamos con pizza a la leña. Además, disfruta de nuestros postres y una gran variedad de vinos. Contamos con amplias instalaciones y servicio de valet parking, áreas verdes y juegos infantiles. Te esperamos en Corredor Gastronómico número 110, teléfono 248-125-6161. Si buscas experiencias nuevas, te esperamos en Punta Mita. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga.
restaurante La Casa de la Abuela. Conoce el mejor sazón de Atlixco, con una gran variedad de sabores, chilaquiles, omelets, enchiladas, tacos de la abuela, costillas en salsa negra, todo al mejor sazón, aquí en La Casa de la Abuela. De lunes a domingo, a partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Te esperamos en Avenida Hidalgo 303, restaurante La Casa de la Abuela. Bueno, pues ya estamos de regreso con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Y bueno, también nos estaban preguntando, bueno, nos estaban reportando el tema de una fuga de agua, que está también, ya hicimos el mensaje, ya le enviamos el mensaje al área del sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco, la fuga de agua en San Alfonso sobre la República El Salvador, ya se hizo un boquete entre República de Cuba y de Venezuela. Pues ojalá y los amigos del sistema operador puedan también poner atención en torno a esta fuga que se está presentando y nos están reportando. También, bueno, pues la Profeco podría multar a empresas que incrementen los precios. ¿Usted se ha dado cuenta que últimamente ha estado incrementando sus costos? Esto puede ser por dos vertientes. Una, por el tema del COVID-19, y otra, porque si mal no recuerdo, en esta temporada, por ejemplo, el precio del huevo de por sí aumentaba. Nos han estado reportando que aumentó a 50 pesos en algunas tiendas, pero pues esta temporada de cuaresma, el huevo es un ingrediente especial, digamos, de los más usados, y que esto también provoca pues el incremento en estas fechas. Así es que no hay que perder de vista que en muchas ocasiones hay ingredientes que se utilizan mucho en esta cuaresma y que de por sí cada año pues presentan un incremento. En las últimas semanas, uno de los productos de la canasta básica que más ha incrementado es el huevo, existiendo infinidad de quejas por parte de la ciudadanía a través de las redes sociales por esta situación, que consideran un abuso, pues se asegura que hay lugares en donde se vende hasta en 75 pesos una cartera con 30 piezas. Ante esta situación o cualquiera otra en que la gente tenga la percepción o la certeza de que se está cometiendo un abuso, es necesario que se presente un reporte o denuncia ante la Profeco. Ante estas situaciones de emergencia que se vive en el país por la cuarentena, la Procuraduría Federal del Consumidor ha llevado a cabo investigaciones a empresas encargadas de producir alimentos de la canasta básica por el aumento injustificado de sus precios, y las sanciones podrían ser multas superiores a los 3 millones de pesos. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Bueno, aquí nos escribe Luis García, por cierto, un saludo. En el pueblo del Agrícola Ocotepec, municipio de Atlixco, Puebla, va a haber una fiesta este próximo sábado. El problema es que llegan de Estados Unidos los padrinos con toda su familia y vienen de Nueva York. Fíjese que también esto nos habían reportado la semana pasada, diciéndonos que en la Agrícola Ocotepec es esta actividad religiosa la que se viene a festejar, pero no sabíamos, bueno, por una parte la problemática de que pues sí hay mucha gente, ¿no? Estamos hablando de todo el pueblo y los circunvecinos, pero por otra parte no sabíamos que quienes son prácticamente los padrinos son todos los que regresan de Estados Unidos, y pues ojalá y se pueda evitar este tipo de festejos, por lo menos en este periodo en el que debemos de permanecer en casa. Nos comenta aquí Mariposa Velázquez, buen día, ¿cuándo dan el apoyo del adulto mayor en Atlixco, los del CIS? Por favor, necesito saber para que se pueda apoyar a su papá. Vamos a investigar cuándo se están dando estos apoyos, porque ahorita todas las áreas o todas las oficinas están cerradas, así es que todavía no hay, digamos, que una fecha específica para poder, digamos, que apoyar a las personas. Y sí es importantísimo que se lleve a cabo estas fechas, porque pues hay muchos adultos mayores que están esperándolas, ¿no? Con mucha necesidad. No todos los adultos mayores tienen alguien que los cuide. Y bueno, pues nos vamos a enlazar vía telefónica con el presidente municipal de Xochimilco, más adelante, para que podamos platicar con él, porque pues también hay algunos cambios en los ayuntamientos. Ayer, por ejemplo, nos estaban comentando por parte de este ayuntamiento que inclusive se había dicho que se iban a realizar
las actividades de manera normal y que inclusive pues también iban a tomar las medidas necesarias, pero ya no será así debido a los altos índices, digamos que de posibles contagios. Por eso hay que prevenirlos. Y también, pues, la jornada de vacunación que se está llevando a cabo esta en la colonia Chapulapa, pues será replicada en algunas otras colonias. Hay que estar pendientes para también tomar las medidas, pero no dejar de llevar a nuestros hijos a la vacunación. Siguiendo con la jornada nacional y tomando las medidas de contingencia sanitaria, se llevó a cabo la campaña de vacunación para niños no mayores de 8 años en la colonia Chapulapa. Cabe señalar que dicha campaña se realizó con las medidas preventivas sanitarias, donde se comunicó que solo asistiera la madre e hijos con cubrebocas y se retiraran una vez realizada la vacuna, para evitar la aglomeración de personas. Iniciando esta jornada de vacunación a las 8 de la mañana. Por último, el inspector de la colonia, Alejandro Macedo, comentó que dicha jornada estaría de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, terminando antes de la hora señalada porque acudieron personas de otras colonias, aplicando vacunas a más de 50 niños, quedándose varios sin vacuna, los cuales deberán asistir al centro de salud. Pues es una jornada que no se debe detener en la cuestión de las vacunas. Es un programa que tienen que tener todo el Programa Nacional de Vacunación. No hay ninguna exageración de que sea para específicamente para el COVID-19, no. Simplemente es la naturalidad que siempre tienen ellos en la Jornada Nacional de Vacunación. Les tocó en este día en la colonia de Santa Rosa de Chapulapa y pues se agotaron, como pueden ver, ya están levantando, se agotaron totalmente las vacunas. ¿De qué hora empezó la Desde campaña? Las 9:30 de la mañana, se tenía planeado hasta la 1:30, pero ya se acabaron, son las 12. Ya son la 1 de la tarde y se acabaron en totalidad. Pueden acudir al Centro de Salud Urbano de Atlixco. Estuvo aplicado en el esquema de vacunación de 8 hasta 8 años de edad. Ok, ¿un promedio más o menos de cuántas vacunas? Pues estamos planeando aquí, yo ahorita le calculé, pues en la mañana que estábamos, pues yo arriba de 50 aplicaciones, pero bueno, yo siento que son más, es lo que los datos que nos da aquí la médico, pero yo siento que fueron más, ¿no? Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Hay que estar pendientes de cuáles serán las otras indicaciones y las fechas para que sigan asistiendo los pequeñitos a esta vacunación. Y bueno, por otra parte, también en ya más temas sobre el mismo del coronavirus, ayer el gobernador del estado en la rueda de prensa que ofreció para varios medios de comunicación, pues explicó cuál fue el primer caso de coronavirus en donde ya es una persona que lamentablemente perdió la vida. Se trata de una persona que ya era jubilada y que aún así estaba laborando, pero aquí le decimos en dónde estaba laborando y que además el gobernador le exigió a esta empresa, a este nosocomio, pues que dé de verdad cuál es la lista de las personas que han estado contagiadas, porque inclusive se cree que hay personas que a pesar del contagio, por ser una clínica particular, pues no se ha revelado verdaderamente cuánta gente ha estado contagiada y si realmente todos ellos han sobrevivido. En la capital poblana, un hombre jubilado del Hospital Universitario que trabajaba como camillero del Hospital Ángeles fue el primer fallecido en Puebla por contagio de COVID-19. Así lo dio a conocer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien criticó el manejo de la información que hace este último nosocomio. De acuerdo con la información del caso, se tiene conocimiento que el hombre transmitió el patógeno a su esposa e hija, y ya con el contagio laboró algunos días en el Hospital Ángeles, por lo que se indagan sus contactos. Hasta este lunes, el estado identificó 75 contagios y están en proceso otras 18 pruebas. Del total de pacientes, 17 fueron hospitalizados, según refirió el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles. En conferencia de prensa, Barbosa explicó que al jubilarse, el ex trabajador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se empleó como camillero en el Hospital Ángeles, que fue uno de los primeros sitios en atender pacientes con COVID-19 en el estado, y ahí contrajo el virus. El mandatario refirió que el sábado, la Secretaría de Gobernación de Puebla pidió información completa y veraz al nosocomio privado, pues hay dudas de los datos que emite sobre las pacientes que atiende. Como de coronavirus en Puebla, es de un
un jubilado del hospital universitario que se fue a trabajar de camillero al Hospital Ángeles, que se contagió en el Hospital Ángeles, ¿verdad que sí? Se contagió, así anduvo trabajando en el Hospital Ángeles, que contagió a su esposa y a su hija, ¿es así, doctor? Sí. ¿Sí? Y que llegó un día antes de su fallecimiento. Dos días antes, y se fue a hospitalizar al universitario y ahí murió. Barbosa consideró que el hospital no cuenta con las medidas de sanidad necesarias, pues aún con contagio, el trabajador ahora fallecido siguió laborando. Contextos Noticias. Bueno, pues la necesidad para seguir laborando es muy grande, lo entendemos en todos nuestros adultos mayores, pero bueno, ahí es la pregunta, ¿no? ¿Y dónde están los hijos? Cuando se supone que nosotros deberíamos ya de apoyar a nuestros padres cuando llegan a cierta edad. Y bueno, nos preguntan sobre la jornada de vacunación. Tenemos otra invitación, esta es en la colonia El Carmen, para complementar el esquema de vacunación a menores de 6 años, la vacuna Sabin a niños menores de 5 años y la vacuna contra sarampión a menores de 8 años. Esto se va a realizar el jueves 2 de abril de 9 a 2 de la tarde. Esto será en calle Hidalgo número 63 en la colonia El Carmen. Y bueno, esta es una invitación que se hace para todos los que están cercanos a la colonia o que son de la colonia. Pero para el día de hoy, martes, nos estaban comentando que es en la colonia Ahuehuete. Igual, todos prácticamente están generando los mismos horarios o las mismas fechas. Estamos hablando de que es prácticamente esta semana y así se van a ir cambiando con la finalidad de que no haya aglomeraciones. Recuerde, siempre que salga de casa es importante estar acompañado de su cubrebocas y que los niños solamente lo hagan de manera muy, muy esporádica, aunque se aburran en casa. Y bueno, la Mixteca Poblana, le decía, es el municipio, son los municipios en donde existe el mayor número de casos. En este sentido, bueno, pues tiene mucho que ver, de verdad, con el regreso de los migrantes a sus lugares de origen. Y si usted sabe de algunas personas que vayan a regresar, díganle que tomen en cuenta las recomendaciones o que de preferencia no lo hagan, que por lo menos hasta que se pase esta contingencia. A pesar de los 4 casos confirmados de COVID-19 en Izúcar de Matamoros y 10 en la Mixteca Poblana, no hay medidas ni de sana distancia ni de quédate en casa, y el tianguis más grande de la Mixteca se realizó en completa normalidad. La mayoría de los municipios de la Mixteca Poblana realizan sus actividades sin ningún cambio. Lo más grave es que aquí es donde están llegando varios migrantes y de la misma manera otros más mueren en Estados Unidos. Los contagios que se han presentado tanto en Atlixco como en la Mixteca Poblana son por personas que llegan de Estados Unidos ya enfermos, y los 3 casos de migrantes muertos eran originarios de la misma Mixteca Poblana. A pesar de estos datos tan reveladores, los habitantes no han dejado de hacer sus actividades y se niegan a seguir con las reglas de su sana distancia y permanecer en casa. Este lunes, en Izúcar de Matamoros se llevó a cabo el tianguis regional, en donde llegan personas de diversos municipios como Chietla, Tlapanalá, Huaquechula, Atlixco, San Juan Epatlán, Atzala y otros, y al menos llegan entre comerciantes y compradores 8,000 personas, y en su mayoría carecen de cubrebocas, guantes o alguna medida sanitaria. Mientras las autoridades municipales no quieran participar y crear conciencia entre sus habitantes, el número de contagios seguirá creciendo y afectará no solo a la región, sino que esto se puede extender. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses. Las fotografías que vienen acompañadas de esta nota informativa son del día de ayer, que por cierto queremos agradecerle a mi compañero Armando Tlatelpa, como siempre pendiente en la Mixteca Poblana, pero se ve claramente cómo hubo tianguis, cómo están las personas en el mercado comprando sin cubrebocas, sin ninguna medida. Es increíble de verdad saber que hay algunos municipios en donde sí se están tomando estas extremidades. A veces decimos, híjolas, es que ¿por qué tiene que ser tan complicado, no? Pero es
como si fueran brazos, ¿no? En el estado. Hay algunos que sí lo están haciendo, otros no, otros en donde no lo están haciendo. Ya vimos que tienen 10 casos de COVID-19 en el estado, por ejemplo. Y bueno, ayer de parte de todo lo que estaban comentando del gobierno del estado, quiero compartir con usted algunos datos. De estos municipios, en donde son 12, en donde se están presentando todos estos casos de coronavirus, bueno, son 42 en Puebla capital, 16 casos en San Andrés Cholula, 3 casos en San Pedro Cholula, 1 en Teciutlán, 1 en Tlapanalá, que Tlapanalá pertenece a la Mixteca Poblana, 1 a Huejotzingo, 1 a Chalchicomula de Sesma, el de Atlixco, 4 en Izúcar de Matamoros, 1 en Tulcingo de Valle, 1 en Chautzingo y 2 en Chietla. Tlapanalá, Tulcingo de Valle, Chautzingo y Chietla son municipios de la Mixteca Poblana, además del que se contabiliza que ya está en Guerrero, pero por la cercanía con el estado de Puebla también lo están tomando en cuenta porque además está hospitalizando aquí. Y bueno, pues esto prácticamente no es más que el reflejo de que a veces cuando no tomamos muy en cuenta las medidas necesarias, cuando no se toma de verdad en serio, cuando no se están haciendo acciones en los municipios por parte de los ayuntamientos, pues ahí está, ahí están los resultados. 10 casos en la Mixteca Poblana y todavía siguen realizando sus actividades como si nada. Y todavía los bares allá siguen abiertos, los lugares públicos, los gimnasios, todas las actividades siguen haciéndose de manera normal, pues por eso tienen estos números en cuanto al COVID. Y bueno, una bebé fue abandonada, ayer también ya le dábamos un adelanto en estas imágenes, fotografías y un video de una pequeñita de año y medio que fue abandonada por su madre. Una bebé fue abandonada en la banca del Parque de Paseo Bravo, en donde su propia madre la dejó amarrada y con un letrero evidenciado que se trata de dos bebés que han sido separadas. La mujer, cuando intentaba huir del lugar, fue detenida por elementos de la policía turística y tras la evidencia de quienes vieron los hechos y la señalaron, fue detenida para que responda por lo cometido. La bebé de apenas un año y seis meses estaba sentadita vestida con su mameluco blanco con rosa y el cabello en la cara. No lloraba, solo estaba como esperando a que algo sucediera. La mujer la había puesto en una banca y se levantó del lugar para comenzar a correr. Intentó meterse a un negocio, pero los elementos lograron detenerla. Tendrá que ser la fiscalía quien dé seguimiento a este caso, así como conocer el paradero de la otra bebé y el motivo por el que habían sido separadas. Trascendió que la mamá tenía problemas emocionales y con su familia. Contextos Noticias. Los motivos pudieron haber sido muchos, los motivos solamente la madre y su familia lo saben, pero yo creo que no hay justificación para poder dejar abandonado a un hijo y mucho menos en esas circunstancias. Bueno, que hay también muchos hombres que dejan abandonados a sus hijos, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas es una madre, siempre la imagen de una madre es la que debe de permanecer junto a su familia, junto a sus hijos y no tener este tipo de imágenes. Hasta dónde hemos llegado, pues que se normalizan, porque esta nota informativa que causa tanta tristeza y tanto dolor no fue tan viral como si hubieran abandonado a un perro, ¿no? Por ejemplo, no critico a los animalistas, por supuesto. Sin embargo, ahora entre la sociedad, los temas de los abandonos de los animales o del maltrato animal suele tener más impacto que el maltrato y el abandono a un ser vivo, a un pequeñito como esta bebé de tan solo año y medio, abandonada, amarrada en una banca ahí en pleno Zócalo. Bueno, ni a un animal se le trata de esa manera. Por otra parte, en San Andrés Cholula, una mujer recibió una bala perdida. Aquí le tenemos los datos. En el municipio de San Andrés Cholula, una mujer resultó herida de bala luego de que un sujeto en estado de ebriedad realizara detonaciones de arma de fuego al aire. El hecho se registró alrededor de las 11 de la noche, cuando se reportó una balacera en la comunidad de San Luis Tuiloyocan, por lo que al lugar se dirigieron elementos de la policía municipal y técnicos en urgencias médicas. Según testigos, un grupo de hombres se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes. Sin embargo, el conductor de un automóvil particular tipo Chevy color gris, sin tener motivo alguno, realizó varios disparos al aire y una de las balas alcanzó a herir a una vecina de la zona.
Sin embargo, la lesionada requirió de la atención de los paramédicos, quienes la trasladaron a un hospital, mientras que policías municipales tomaron conocimiento de los hechos e implementaron un operativo de búsqueda sin lograr ubicar al acusado. Los hechos ya son investigados por las autoridades correspondientes. Contextos Noticias. Un diputado en Puebla sufrió un asalto donde fue lastimado a él y a su familia. Aquí en este estado, y yo creo que en varias partes de la República, nadie se salva. Muchas veces hemos cubierto notas informativas de, por ejemplo, cuando asaltaban en la casa de la madre del presidente municipal, José Luis Galeazzi. Bueno, pues este diputado también no se salvó de la delincuencia. Urubiel González Viera, diputado del Compromiso por Puebla del municipio de Tlachichuca, fue víctima de un asalto, donde sujetos armados llegaron a su casa, lo golpearon y encajolaron a su familia. A través de un comunicado, el legislador del Distrito 14, con cabecera en Ciudad Cerdán, detalló que alrededor de las 2:30 de la mañana, un grupo armado irrumpió en su casa con violencia y lastimó al velador y al hijo de este. Posteriormente ingresó a la vivienda donde se encontraba con esposa e hijos, a quienes también amagaron de forma violenta, golpeándolos y encajuelándolos para perpetrar el robo. Luego de unos minutos, el diputado y su familia fueron liberados y apoyados por el personal de su hogar, quienes denunció recibieron fuertes golpes por los asaltantes. En un video publicado en sus redes sociales, González Viera exigió directamente al gobernador Miguel Barbosa Huerta mayor seguridad en el distrito, pues acusó que a diario se registran hechos delincuenciales. Hoy es un llamado para que nos sumemos todos. Desde que llegó, desde que tomó protesta, me sumé a sus llamados. Confío en que tendrá la capacidad para mejorar las condiciones, que los cambios que ha hecho la administración pública son para mejoría del estado. Lleva poco tiempo, pero sí se puede. Se pueden hacer mejoras, cosas por este distrito y el estado. Confío plenamente y a los presidentes municipales les pido que de ser necesario se realicen reuniones con la federación, hagámoslo. Dejemos los temas partidistas de lado, señaló. A la vez, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de robo a mano armada, daños en propiedad privada y daños físicos a su familia y persona. Muy buenos días, tengan todos ustedes, la gente que pueda ver este video. Soy Urubiel González Vieira, diputado local del Distrito 14, diputado propietario. Comentar que, bueno, en medio de la crisis de salud que estamos viviendo, estoy grabando este video desde la casa de todos ustedes, mi casa de trabajo, en Tlachichuca. Alrededor de las 2:30 de la mañana fui víctima del crimen organizado. Un grupo, un comando armado, ingresa a esta propiedad. Un buen número de personas, hasta llegar al lugar donde estaba yo descansando con mis dos hijos, con mi esposa. Es notorio que me agreden físicamente a mí y a mi esposa. Alrededor de media hora de maltratos, de gritos, voltean toda mi casa, golpearon a mi velador, golpean a un hijo de mi velador, pues a mis hijos también, obviamente, a mi esposa. Llevaron lo que pudieron encontrar. Lamentable lo que estoy viviendo. Me pongo en los zapatos de las personas que han pasado por esta situación. Lamentable la seguridad que estamos viviendo en este distrito, generalizada. Sin señalamientos, yo de manera respetuosa quiero exhortar al gobierno del estado, como lo he hecho desde la tribuna, hoy a partir de este medio y mi casa, a que redoblemos el esfuerzo. Como diputado local, hoy lo estoy viviendo. Como persona he sido víctima de otros delitos anteriormente, pero hoy con mi familia, dañando mi integridad física, de mis hijos, de mi esposa y pues, obviamente mi patrimonio. Es complicado, para mí me cuesta mucho trabajo hacerlo, pensé mucho en no hacer este video, pero creo que es importante que la gente sepa que todos estamos expuestos a esto. Yo no estoy en contra de nadie, enemigos no tengo, para más tengo muchísimos amigos que me han abierto las puertas de su casa, personas en las que hemos colaborado con ellas, apoyándolos en salud, a mis amigos maestros, en tema educativo, los amigos del campo. Desconozco los motivos del por qué hoy me toca a mí, no sé si es tema político, no sé si es inseguridad o ambas, lo desconozco. Al gobernador del estado.
Contextos Noticias. Momentos de muchísima impotencia, pero le decía, no, esto no es más que el reflejo de lo que ocurre en el estado. Es una realidad de la cual pues muchos día a día se tienen que enfrentar, esta inseguridad tal cual así como lo describió este diputado, pues es lo que pasan decenas de poblanos todos los días. Ayer precisamente recibimos una llamada de una mujer en donde nos comentaba que iba caminando en la colonia El Carmen, y bueno, pues ella se comunicó con nosotros para dar a conocer lo que le había sucedido. Estuvo a punto de ser levantada por sujetos que no conocía y que asegura, pues ella no tiene ni pareja ni problemas sentimentales con nadie como para que se le vincule con estos temas. Sin embargo, bueno, pues muy, muy asustada nos dijo que ella quería hacerlo evidente y hacerlo patente para que muchas mujeres se cuiden. Eran las 4 de la tarde, ni siquiera era por la noche o por la madrugada, cuando ella iba caminando y una camioneta junto con una motocicleta se le cerró para poder levantarla. Si no hubiera sido por el camión que iba pasando en esa zona, que fue el que evitó que esto sucediera, pues ella no estaría posiblemente con vida. Sería uno de los casos, de los muchos casos de feminicidios que se han presentado en el estado. Y como le decía, pues esto no es más que la realidad, el reflejo de lo que está ocurriendo en Puebla y en todo el país, a pesar del coronavirus. Y bueno, continuando con la información, Puebla se posiciona en el segundo estado con mayor número de incendios forestales, de bosques, y sí lo hemos visto, esta práctica de la quema de pastizales, de la quema de basura, no cesa, a pesar de que se les ha dado la recomendación. Al cierre del mes de marzo, Puebla se posicionó como el segundo estado con más hectáreas afectadas por bosques incendiados y como el tercero en número de incendios. Esto de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional Forestal. Con cierre el 26 de marzo pasado, Puebla acumuló 207 hectáreas incendiadas y solo fue superado por el Estado de México con 299. Más abajo de la clasificación se ubicaron Tlaxcala con 174 hectáreas, Ciudad de México con 116, Hidalgo con 112, 12, Quintana Roo con 96, Durango con 58 y Michoacán con 54. En número de incendios, Puebla ocupó el tercer lugar con 16 casos y por arriba estuvieron el Estado de México con 60 y la Ciudad de México con 37. Con menos casos estuvieron Michoacán y Veracruz con 11 cada uno, Tlaxcala con 9 y Quintana Roo y Morelos con 7. Desde el pasado 24 de marzo, la CONAFOR emitió un comunicado general sobre los incendios en todo el país y la edición de este lunes menciona algunas afectaciones en Puebla. Hasta las 11 horas de este día, había incendios en 7 áreas naturales protegidas, entre las que destaca la cuenca hidrográfica del río Necaxa, sin registro de peligro debido a la oportuna labor de los combatientes. Contextos Noticias. Bueno, pues antes de terminar este programa y por supuesto pues agradecerle dos temas, invitarlo a que si usted va a hacer sus compras en el tianguis, porque hoy es martes y se colocan las personas que no pudieron instalarse el día sábado, bueno, pues que lo haga solamente usted acompañado nada más de un adulto o de otra persona que no sea adulto mayor, que no sean niños, para evitar algún tipo de contagio. Esto es muy importante, llevar cubrebocas, llevar pues si de preferencia hasta guantes, para que también no haya pues ningún problema, digamos de alguna manera, algún sanitizante. Y también otro de los temas, para que usted más o menos tenga un poquito de idea de cómo tenemos esta presencia de migrantes. Bueno, ayer también el gobernador había dado una cifra alarmante, porque existen 1,200,000 mexicanos tan solo en Nueva York, de los cuales el 80% son poblanos. Sí, esa es la cantidad y así lo dio a conocer el mismo gobernador. La sociedad o las familias migrantes son muchísimas, se han extendido por Estados Unidos en manera importante, pero muchos de ellos están regresando a sus lugares de origen ahorita también por la contingencia. Hagamos conciencia, evitemos la propagación del virus COVID-19 en nuestro país, en nuestra región,
y bueno, pues de nosotros depende el poder tener una salud mucho más equilibrada. Así es que bueno, por mi parte es todo, muchas gracias para quienes se comunican con nosotros. Mañana le tendremos más información, pero también, bueno, pues por la noche está mi compañero Gustavo Navarro para que le dé a conocer todo lo referente a lo que ha pasado en este día. También felicitaciones a la señora Zenaida por su cumpleaños. Nos dicen que es fan de los dos noticieros, tanto el de su servidora como el de Gustavo Navarro. Muchas gracias y muchas felicidades. Y rápidamente también tenemos un comunicado. Ya se me estaba olvidando este tema. Uno es referente a al homicidio, al lamentable homicidio, y este lo hago patente por la red de periodistas al que pertenecemos. Y en esta ocasión, pues, nos lastima mucho el darle a conocer esta información por parte de nuestros amigos de la Red Veracruzana de Periodistas. Este comunicado fue emitido el día 30 de marzo del 2020 y señala que, bueno, se registró un ataque más en contra de una reportera veracruzana, nuestra compañera María Elena Ferral Martínez, corresponsal del Diario de Jalapa y El Heraldo de Poza Rica y fundadora del portal Veracruz Quinto Poder. Fue atacada y lesionada con arma de fuego cuando se encontraba en la ciudad de Papantla y falleció en el Hospital General de Poza Rica, en la zona norte del estado de Veracruz. Esta situación exhibe una vez más las condiciones en las que trabajamos la mayoría de las reporteras y los reporteros en los medios de comunicación, las condiciones de inseguridad galopante que nos afecta a todos, la precariedad laboral que se evidencia en la falta de seguridad social y servicios médicos, y la impunidad de quienes han agredido a los comunicadores incluso hasta la muerte. Frente al asesinato de nuestra compañera María Elena Ferral Martínez, exigimos que dentro de su caso se tome en cuenta una línea de investigación relacionada con su actividad como periodista, que haya justicia pronta y expedita, así como claridad en el proceso, que se aplique el mecanismo de protección federal sobre su familia, que las instituciones de gobierno y las organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión salvaguarden la integridad de las y los compañeros de la región, que los servidores públicos o actores partidistas se abstengan de desvirtuar los hechos o politicen el asunto. Entre la última década, Veracruz se ha convertido en un lugar más peligroso para ejercer el periodismo en México y uno de los puntos más riesgosos en América Latina y en el mundo. Es por ello que no nos cansaremos de exigir un alto a los ataques contra los periodistas, pues al dañarlos lastiman el derecho a informar y ser informados, asuntos fundamentales para cualquier democracia que se precie de serla. Bueno, pues ahí está este comunicado dirigido para el presidente de la República, para el gobernador del estado y para la presidenta de la Comisión Estatal de Protección para los Periodistas. Y por supuesto, pues deseamos pronta resignación para los familiares y amigos de María Elena, quien por cierto ya había denunciado violencia y había denunciado también que estaba siendo presa de amenazas sin que las autoridades realmente lo tomaran en cuenta. Y también les mencionamos este comunicado oficial por parte del Ayuntamiento de Xochimilco, el H Ayuntamiento de Xochimilco, en atención a las recomendaciones y medidas implementadas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la Secretaría de Salud, informan ante la contingencia sanitaria por la aparición del virus COVID-19 y siguiendo los lineamientos del gobierno del estado, a partir de este lunes 30 de marzo del 2020, se determina el cierre temporal de las actividades y servicios brindados por la presidencia municipal, a excepción de las áreas de salud, seguridad pública, limpia, unidad suma, que es lo de paramédicos, y registro civil, que seguirá funcionando solo para emitir actas de defunción. No podrán hacer ninguna corrección o algún otro trámite similar. Bueno, pues no será así. Esto con el objeto de contribuir a salvaguardar la integridad física de la población. De igual forma, por este medio estarán informando de la reactivación de los servicios generales por su comprensión y apoyo en esta crisis de salud. Muchas gracias. Atentamente, Ayuntamiento Municipal de Xochimilco, 2018-2021, Unidos Progresamos. Y bueno, junto con esto, es cada vez más latente el hecho de que para el 3 de mayo esta festividad, que es la de la Santa Cruz, no se lleve a cabo. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí esta transmisión. Esperamos que por la noche también usted pueda estar
informándose con nosotros. Nosotros estaremos en las calles, pues llevándole toda la información que usted requiere mientras permanece en casa. Hágalo por usted, por su familia y por su salud. Y bueno, quienes tenemos que seguir trabajando, también llevamos a cabo las medidas necesarias para evitar la propagación de cualquier virus. Por mi parte es todo, muchas gracias, pásela bien. Orto Family Center, Punta Mita, Reyes Huerta, presentó Contextos Noticias. Remodelar tu jardín, ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 22 111 24 56 6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. La Fresa Artesanal, nevería y paletería. En el 2018 decidimos generar una nueva imagen de las neverías tradicionales y creamos las mejores nieves y únicos sabores: Nutella, mazapán, Ferrero, alternando con lo tradicional como limón, guanábana, nuez y fresa. Somos artesanales hasta en el nombre. Visítanos en Avenida Independencia 107 junto a Zapatería Tres Hermanos, centro de Atlixco, o en nuestra segunda sucursal, calle Francisco Madero número 4, Colonia Centro y Zúcar de Matamoros. Teléfono 243-688-2016. ¿Piensas en darle mantenimiento a tu hogar? En Sayerlac te podemos ayudar, ya que contamos con pintura, impermeabilizantes, barniz para madera y complementos. Además, contamos con excelentes promociones. El 1 de marzo al 15 de abril celebramos el mes del carpintero, con un 20% de descuento en todos los galones de barniz, 20% en pintura Promaster satinada con durabilidad de 7 años, litro, galón o cubeta. No solo eso, ahora ya contamos con gel antibacterial. Búscanos en nuestras dos direcciones, 9 Sur 507, Colonia Centro, y Avenida 20 de Noviembre, Colonia Revolución. Próximamente en Colonia Los Volcanes. Sayerlac, la mejor pintura. Vinaza, vinos y licores. Ofrecemos las mejores promociones en todo el año. Saberich Tamarindo, un litro a tan solo 129 pesos. Relicario, 2x89 y te regalamos un Square de 2 litros. Vivaz de 750 mililitros a tan solo 39.50 centavos. Johnny Lager, 700 mililitros y agua mineral por tan solo 83 pesos con 50 centavos. Te esperamos en nuestras 4 sucursales: en 5 Sur 502A, Colonia Centro; 20 de Noviembre 1503, Colonia Revolución; Carretera Metepec 4703. Recuerda que nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores. Hola amigos de Contextos, este día nos encontramos aquí en el centro de Atlixco y nos dirigimos hacia la agencia Reyes Huerta. Esto para darle un servicio a nuestro auto. Llegado al servicio express de Reyes Huerta, que está ubicado en la avenida Reforma número 1703 en la colonia Centro, aquí en la capital poblana. Recuerden que salimos desde el centro de Atlixco y llegamos aquí al centro de Puebla en un lapso de aproximadamente 35 minutos. Así que si vienen a dar el servicio a su auto, recuerden salir con tiempo y con mucha precaución. Nos encontramos aquí con nuestro amigo Ángel, él es parte del equipo Reyes Huerta Servicios. En este momento nos va a explicar el proceso del servicio del coche desde el momento que llegamos a las instalaciones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto, buenos días, bienvenidos. Soy su servidor Ángel Narváez, estamos aquí en el departamento de servicio del taller de Reyes Huerta.
soy asesor, vamos a darle lo que es el ingreso a la unidad. Nosotros cuando recibimos la unidad, lo primero que hacemos es protegemos el vehículo para evitar que se ensucie o sufra algún desperfecto en los componentes principales. Se le da ingreso a la unidad, se revisan los puntos principales, lo cual le podemos mostrar al cliente qué puede requerir inmediatamente de lo que estamos viendo y se le da informe de la unidad. Posteriormente tomamos un video en el cual se le revisan los puntos principales y toda esta información le llega vía telefónica a nuestro cliente. Posteriormente se mete al taller y los puntos adicionales que lleguemos a encontrar se le informa vía telefónica para sus previas reparaciones. Continuamos aquí en el servicio express de Reyes Huerta. Nuestro amigo Ángel nos comentó que tardan aproximadamente 120 minutos en darle el servicio al auto, así que en ese tiempo podemos aprovechar para ir aquí al centro de Puebla, está muy cerca al Zócalo, o podemos esperar aquí ya que cuenta con unas instalaciones muy cómodas. Además, el personal es muy amable y están al pendiente de nuestra estancia. Reyes Huerta te ofrece el servicio platino, el cual consiste en que si tienes poco tiempo y muchas ocupaciones, personal de la agencia acude a tu domicilio para llevar la unidad al servicio y de la misma forma lo regresa a las puertas de tu casa. El pago es en línea para mayor seguridad. Así que ya lo sabes, si quieres un servicio de calidad, Reyes Huerta, siempre pensando en ti.